Desde esta mañana, habitantes y transportadores del corregimiento de La Buitrera protestaron contra el pésimo servicio del MIO y contra los operativos al transporte informal. Vamos al sur de la ciudad con José Marulanda. José, buenas tardes. En este punto de la ciudad, como en muchos más, los habitantes sienten las demoras y las deficiencias del sistema de transporte masivo. ¿Qué le exigen a las autoridades? Stephanie, muy buenas tardes. Hasta aquí, hasta la calle Quinta, llegó la movilización de los habitantes del corregimiento de La Buitrera, quienes protestaron por el mal servicio del sistema de transporte masivo MIGO y por los operativos del tránsito contra los transportadores informales. ¡Abajo la persecución a La Buitrera! Habitantes del corregimiento de La Buitrera marcharon hoy por la vía que conduce de Cali hacia esta zona de la ciudad para protestar por el pésimo servicio que, según ellos, presta el MIGO y los operativos de la Secretaría de Tránsito en contra de los conductores informales. Con pancartas y arengas, los pobladores de este sector manifestaron su inconformidad por las decisiones del secretario de Tránsito Alberto Haddad y el alcalde Rodrigo Guerrero en materia de movilidad. Estamos en una movilización hoy en paz, pidiéndole al secretario de Tránsito que por favor nos deje trabajar. Nosotros sabemos de que tenemos complicaciones porque somos un grupo que de pronto no está confirmado en las leyes, pero nosotros somos de La Buitrera, somos nacidos aquí, no estamos utilizando la ciudad. ¡Estamos por el derecho al trabajo! James Zapata trabaja desde el 2005 transportando a sus vecinos desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero desde hace dos semanas no ha podido laborar por los operativos del tránsito municipal. Este problema tan grave que nos armaron el alcalde de turno y el señor Alberto Haddad, ese señor que vive en el Club Colombia, él no sabe qué es pobreza, él no sabe qué es sufrir por un transporte malo, porque el MIDO es una buena idea, pero nunca se ha llegado a darse como idea buena. Para Carlos Gutiérrez, líder comunitario del sector, lo que está ocurriendo en La Buitrera es una crisis social debido a que sin el trabajo de los transportadores informales, muchas familias no tienen para alimentarse y otros no tienen cómo movilizarse rápidamente a sus lugares de trabajo. Porque le llamo a los mercados, porque andamos en los callejones, porque llamo a los enfermos. Entonces, por favor, que no existe a la violencia, porque llevamos ya dos semanas sin trabajar. O sea, ya no tenemos ni con qué mercar, pagamos arriendo y todo eso. Entonces, esto lo que incita es a la violencia, cosa que no queremos. De continuar los operativos de la Secretaría de Tránsito Municipal en contra de los transportadores informales, dicen los manifestantes, lo que ocurrirá en este sector de Cali es el crecimiento de la inconformidad de una comunidad que solo exige que los dejen trabajar. Para los líderes comunitarios del corregimiento de La Buitrera, una es la actuación del alcalde Rodrigo Guerrero frente a la protesta de los dueños de los buses del MIGO, a quienes de inmediato le solucionó sus demandas, mientras que a los transportadores informales les lleva más de 15 días para darles una simple respuesta. Stephanie, esta es toda la información desde el sur de la ciudad. Sigue usted con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, José. Y mientras la comunidad defiende el transporte...